Camelias de madrugada se abren sobre la alcoba. Cuando comenzamos a montar esta obra, como era un trabajo que era de un grupo que recién comenzaba, pues la idea es que tuvieran protagonismo todos los actores. Entonces le dimos una vuelta de tuerca a la obra y hicimos que los personajes de los duendes tuvieran un protagonismo más patente que en sí la obra tiene de Lorca. Y la verdad es que su resultado, pues ha sido bastante curioso, porque hemos puesto a los duendes como los grandes titiriteros del engaño que viven Perlin Plin y Belisa. La verdad es que es una obra que no es una comedia, pero sin embargo nosotros lo hemos revestido con un tono cómico y a la gente le lo ha disfrutado muy bien, porque es una obra... técnicos, el equipo de dirección, el equipo de compañeros, de actores, pues una pasada, la verdad que sí, una pasada. Muy bien, la verdad que yo entré aquí y ya yo estaba teniendo la obra trabajada y la verdad que me apoyaron muy bien y bastante a gusto. Esto de Lorca tan maravilloso, tan poético, es un gusto siempre decir, es un texto maravilloso, es de los más bonitos que yo he podido actuar. Ha sido una experiencia muy bonita y que sin duda se ha convertido en una obra que cada vez que la vamos a realizar pues lo tomamos con mucho cariño. Muy divertida, muchísimo y volveremos a repetir. Sí, el mes que viene. Sí, muy divertido. Está muy bien. Nos ha creado una bella historia de amor, melancolía, ¿sabes? Lo hemos vivido profundamente. Muy bien, nos ha encantado la actuación, la obra. Y bueno, la verdad es que es muy divertida y para recomendarla a todo el mundo. Simultánea y muy chula. Y enhorabuena a los actores que son geniales. Y estáis invitados a los carnavales de Cádiz. Está muy bien, muy original, está muy bien. Muy bien. La verdad que yo tenía muchas ganas de verla y nos ha encantado. Está muy simpática, la recomendamos. Muy divertido, la verdad es que la puesta en escena ha sido sencilla, pero bastante entretenida. Muy, muy bien. Muy recomendable. Me ha gustado también mucho. A mí también me ha gustado, recomendable 100%. Bueno, os lo recomiendo. La obra está muy bien y repetiremos. Seguro, ¿eh? Seguro. Fantástico. Pues me ha gustado, me ha sorprendido mucho la puesta en escena y creo que merece la pena venir a verlo. Diferente. Bastante la pena y te demuestra que a veces no ves lo que tienes delante. Y ahí está la gracia. La crítica, digamos, entre comedia y romanticismo y sexualidad. Bueno, recomiendo a todo el mundo que venga, que se eche una risa. Bueno, y decir que invito a toda la gente
a que venga a ver la obra Amor de Don Perlimplín con Belly en su jardín, porque se va a pasar un muy buen momento y no os vais a arrepentir. Así que estáis todos invitados a que vengáis a ver esta maravillosa obra. Adiós, nos vemos en el teatro.